Muchas gracias, Expome, por esta invitación. Les invito a que cualquier duda que vayan teniendo sobre la plática que voy a dar, lo agreguen en el chat para que podamos ayudarlos a que a través de ahí podamos responderles. Inicio presentando a través de mi pantalla. Pues bueno, creo que ya saben un poquito más de Medici. Somos consultoría regulatoria de negocios. Parte de nuestro trabajo es ayudar a nuestros clientes nacionales e internacionales a conocer un poquito más del mercado, ya que a veces necesitamos este experto que nos busca un poquito más de información, que se toma el tiempo de hacer la profundidad de datos que nos permiten tomar decisiones estratégicas más importantes. Definitivamente, este es el objetivo de esta presentación, el dejarles un panorama más claro sobre lo que este gobierno está implicando para las compras del sector salud, para que ustedes no se queden con la idea de un eslogan, de que en este momento las cosas se están funcionando de tal o cual manera, por lo tanto, yo ya no tengo oportunidad, o sobrevaloren la oportunidad. Definitivamente, este gobierno ha hecho cambios radicales en diversos aspectos. Algunos, por supuesto, que han tenido éxito. Otros tantos no es que no hayan sido exitosos, sino que siguen en camino de que su ejecución pueda llevar a buen puerto el objetivo, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que tomar en cuenta que ya en este momento del 2019 que entró este presidente al 2021 en el que estamos, pues bueno, además de que hay una volatilidad enorme en el mundo a partir de la pandemia, pues el impulso, las ganas de cambiar, por decirlo de alguna manera, todo, son fuertes y efectivamente tienen un impacto enorme en el negocio del sector salud, como en todos los negocios, ¿no? Sin embargo, esto es, pues bueno, nuestra área de expertise es donde vamos a encajar. Me parece importante, ¿no?, que consideremos que todavía nos faltan sólidamente 3 años y medio y que la bandera de este gobierno es no a la corrupción. No voy a siquiera discutir el hecho de si efectivamente o no efectivamente el Ejecutivo tiene una intención real. Aquí estamos hablando de no percepciones, sino de la vocalización del objetivo. Y aquí la vocalización clara del objetivo es: quiero detener la corrupción en este país y mis acciones específicas, que tiene un impacto, por supuesto, global, soy el Ejecutivo Federal, es que voy a hacer centralización de compras, que voy a hacer licitaciones a través de contrataciones públicas que sean transparentes y que voy a convertir la corrupción en un delito, ¿no? O sea, no es una cosa menor, cualquiera de estos tres objetivos. El mero hecho, y creo que el más trascendente, es cambio en la Constitución para convertir cualquier acto de corrupción en un delito. Si bien, por supuesto que todos los servidores públicos, a través de su Biblia, que es la Ley de Procedimiento Administrativo, tienen obligaciones y deberes que los llevan a penalizaciones, el penalizar a nivel ya jurídico, el acto de corrupción, pues, tiene un impacto.
tiene un impacto mayor, por supuesto, en la cosmogonía de lo que es la Administración Pública Federal. Este plan del Ejecutivo nos lleva, por supuesto, a que se tiene que ver traducido y reflejado en un plan de salud que inicia en el 2019, que no se acaba hasta que se acabe, hasta el 2024, que como es parte de una economía como la nuestra, nos lleva a pensar que no sabes qué va a pasar en el 25, en el 24 normalmente es un año de elecciones en donde las aguas van y vienen, pero que definitivamente al día de hoy tenemos aún bastante tiempo en donde el plan de salud que se está ejecutando tiene cuatro grandes directivas, que son las grandes directivas, ¿no? En donde todo lo que permea alrededor de todo lo que tenga que ver con insumos para la salud va a tener algo de la intención de tener un acceso universal al sistema de salud. Por supuesto que esto es algo que no es nuevo. La universalidad en la salud es algo que México ha deseado y ha intentado lograr desde hace más de 10 años. En administraciones pasadas se han adjudicado el éxito de alguna manera. El Seguro Popular definitivamente fue un gran logro por parte de la administración pasada. Entonces, esta administración no puede ser diferente. Sin embargo, quizá en el detalle lo que nos quiere decir es que la manera en la que el gobierno de hoy quiere llegar a este tema de universalidad, pues puede ser un poquito diferente. Vamos a llegar a ese enfoque o a ese detalle. No, desean mejorar la capacidad y calidad del servicio. Hay un enfoque especial en el tema de vigilancia, tanto a nivel de regulación como de epidemiología. No, el gran tema de estos 2 años, definitivamente. Y que la atención debe de estar enfocada en la salud y el bienestar del usuario. Entonces, esa es la gran parte, la gran pieza de rompecabezas a la que queremos llegar a través de acciones como que evidentemente este gobierno ha hecho su tarea en el sentido de que las compras de bolsillo para el nivel hospitalario 1, sería las clínicas, pues son altísimas, ¿no? El gasto de bolsillo del mexicano es enorme. Entonces, este gobierno dice de una manera creo que sensata, tenemos que enfocarnos en el nivel hospitalario de primer nivel. Tenemos que facilitar clínicas, tenemos que facilitar primeros centros de atención. No es momento de hacer grandes hospitales, de hacer grandes hospitales de tercero y de segundo nivel. No es momento de hacer nuevos institutos de investigación, sino enfocarnos en dar esa primera conexión en cuanto a atención hospitalaria, ¿no? Creo que no nada más a nivel de salud, pero en general, y evidentemente se ha visto en este tema del sector salud, hay un cambio en muchos órganos y secretarías, ¿no? Estamos desapareciendo muchos órganos que decimos que son elefantes blancos, que no nos sirven. Hay quizá evaluaciones que a nivel jurídico son difíciles de llevar a cabo. La intención es hacer delgado el órgano y el aparato burocrático y administrativo de la organización federal. Dentro de esto, pues, que hemos hecho, desaparecer, demeritar en el sentido de categorización jerárquica, no de menospreciar ciertos órganos. Crear el INSABI, generar un plan global que sea a favor de la transparencia, generar compras consolidadas, no como las conocíamos,
No compras consolidadas, es decir, servicios integrales, sino compras consolidadas. Vamos a hacer grandes compras desde el gobierno federal que nos van a permitir obtener mejores precios, obtener mejores condiciones. Esto es cómo se ha traducido al día de hoy el plan de salud. ¿Qué pudiéramos hablar que son las acciones concretas en este momento? Bueno, pues definitivamente hay un cambio importante cuando la COFEPRIS, que es el órgano regulador en el mundo que más impacto tiene en el Producto Interno Bruto del país que regula, en la COFEPRIS, que es un monstruo en cuanto a tamaño, que regula todo. De todo lo que tocó mexicano, ¿no? Es decir, todo el ciclo de vida, fabricación, almacenamiento, importación, exportación, comercialización, postcomercialización de cada una de las cosas que tocó mexicano, sea suplementos, sea alimentos, sea insumos para la salud. Insumos para la salud, llámese dispositivos médicos, insumos para la salud, llámese fármacos, servicios además de salud, consultorios, ambulancias. La COFEPRIS, que en su creación en el 2001 tuvo la intención justamente de generar un órgano transparente, un órgano que no dependiera de aquel a quien también debe de supervisar, que es la Secretaría de Salud, pues bueno, fue considerada en el 2019, no sabíamos incluso si si iba a permanecer o no, ya que fue francamente considerada para ser desaparecida. No, en las funciones de COFEPRIS no pueden desaparecer, sin embargo, el órgano en sí sí, ¿no? En este momento lo que se logró, creo que quizá fue un tema directamente ligado a la pandemia. Si creíamos que la COFEPRIS no era muy importante, pues bueno, cuando tenemos que evaluar si la vacuna que pretendemos traer es segura, es inocua o no, pues bueno, vimos que la COFEPRIS tiene una importancia que la llevaba a ser imposible desaparecer. Sin embargo, no fue considerada lo suficientemente relevante como para ser tomada como un órgano desconcentrado. Entonces, al día de hoy, COFEPRIS ha sido añadida a la Secretaría de Salud. No es más un órgano desconcentrado, tenía ciertas características la COFEPRIS especiales en el sentido de que el comisionado federal, pues, era directamente, ¿no? Asignado por el Ejecutivo, no es así hoy, definitivamente el nivel jerárquico de la COFEPRIS ha desmerecido y tiene ciertos impactos, definitivamente el que un órgano que quizá por naturaleza debería de ser imparcial, queda un poco supeditado a aquel que debe de regular. Esa es la acción concreta, tiene una consecuencia que pudiera considerarse no positiva. Sin embargo, el objetivo es hacer la administración federal delgada. El INSABI, el Instituto de Salud, para el Bienestar, es verdaderamente un corte y queda, un vamos a pintar lo que veníamos haciendo. El gran logro a nivel de salud de la administración anterior definitivamente fue el Seguro Popular, ¿no? El Seguro Popular, que era un símil de un seguro privado en muchos sentidos, con ciertas coberturas limitadas que hasta cierto punto llegaban y otra parte excedida la tomaba a cargo el derechohabiente, el usuario, de
del 2018 al 2019 cambió completamente. Corte y queda, no se hizo como podría haber sucedido, no se hizo una tropicalización del seguro popular. Realmente se hizo un papelazo. Aquí quedó. No es lo que yo quiero, no es hacia donde yo voy. Las coberturas, los planes, etcétera, cambiaron completamente, lo cual definitivamente dejó a todos los hospitales que proveían a los usuarios de seguro popular sin indicadores, sin guías claras de qué hacer con lo que teníamos hasta este momento. Entonces, el Insabi llega a crear un nuevo tipo de seguro que aspira a la cobertura universal de salud. Sin embargo, en sí mismo está tratando de solucionar muchas preguntas sobre quién es, cómo lo va a hacer y de qué manera lo va a lograr. Por último, tenemos, creo que lo que sería la bandera del gran logro de esta administración a nivel de transparencia, que es la licitación pública internacional de mano de la UNOPS. No, es una gran idea, la vamos a analizar más detalladamente. Para eso, creo que es por demás necesario hablar de lo que venía sucediendo hasta el 2018, hasta antes de que entrara esta administración presidencial. Hasta el 2018 ya llevamos unos buenos 10, 12 años, por lo menos, en el que el negocio definitivamente era integradores, ¿no? O sea, hacer compras de servicios integrales de diferentes tipos de cirugías, de servicios. Eso era el gran juego, ¿no? Por supuesto que el sistema de integradores tiene beneficios naturales, que son la eficiencia en la gestión de recursos, ampliación de la capacidad asistencial presupuestaria, una contención de costos y garantías en el servicio. Ese era el motivo de hacer este tipo de compras que definitivamente tuvieron un impacto en el tipo de ventas de productos, ¿no? A lo largo de estos años. Si bien no todas las compras, no cada una de las compras a través de licitaciones públicas se hicieron de esa manera. Las grandes compras definitivamente sí eran a través de servicios integrales que, pues, supongo que a cada uno de ustedes, si son distribuidores, los pusieron, pues, a doblar a veces las manos, ¿no? En cuestión de precio, porque, pues, el integrador definitivamente estaba llevando a cabo las riendas de a quién escogía para venderle al gobierno, ya que para ser un integrador, como ustedes saben, se tenía que tener ciertas garantías y cierto tamaño como compañía para poder siquiera presentar este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, definitivamente, si estamos hablando de que la UNOPS, de que esta licitación de la UNOPS ha dejado por fuera a muchísimos vendedores, pues no, digamos que el monstruo cambió, pero el sistema es básicamente el mismo, ¿no? Estábamos generando de alguna manera un candado existente, ¿no? Tangible, si bien no claro, que nos estaba diciendo, no le voy a comprar a todos, tienes que tener ciertas características muy grandes, de mucho soporte económico para poder presentarte a las grandes licitaciones, ¿no? La diferencia, creo, de lo que vamos a ver con lo que sucede con las ventas a través de la licitación pública internacional de la UNOPS, es que el sistema de costos definitivamente puede ser
mayormente alterado o alterado de una manera más sencilla a través de la red de integradores que a través de la red de fabricantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hallazgo, la intención de este gobierno de unirse a la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios para Proyectos, de Servicios para Proyectos, pues es un buen olfato, ¿no? Es una buena intención el que, si yo quiero tener la mejor calidad para el usuario al mejor precio, quiero evitar, ¿no?, el sobreprecio causado por los sistemas de distribución, de subdistribución, etcétera, pues, ¿no? La idea de unirse a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, pues es una idea millonaria, ¿no? UNOPS presta servicios de infraestructura, adquisiciones y gestión de proyectos para lograr un mundo más sostenible. O sea, eso es como ellos se describen. Pero lo que yo podría decir es que, bueno, si yo estoy tomando como bandera el ser irreprochable, el ser intachable y el ser transparente, pues yo, o sea, mi asociación con un tipo de organismo como la UNOPS, definitivamente es una manera muy inteligente y muy efectiva de por decirlo con una palabra amplia, de colgarme, de acercarme, de compartir ese buen nombre, ¿no? Definitivamente que la UNOPS tiene la intención en este momento y es lo que consideran que han logrado hasta este momento, facilitar el abasto oportuno con productos de calidad. Estamos hablando otra vez, si el Plan Nacional de Salud es calidad, bueno, definitivamente lo va a lograr a través de un órgano como la UNOPS, que me va a abrir las puertas, no a lo mejor de México, sino a lo mejor del mundo. No, mejorar la transparencia, prevenir la corrupción a través de la adopción de prácticas acordes a la gestión pública justa, equitativa, ampliar mercado, conseguir la mejor calidad al mejor precio. Y aquí, en esta descripción de lo que ellos hablan como los logros que desean tener, es creo que la palabra clave, la frase clave es conseguir la mejor calidad al mejor precio. Me tengo que ir directamente al origen, porque en el origen voy a obtener por el mejor precio, quizá, en el sentido no de más barato, sino quizá el precio que yo ya estoy pagando me va a hacer obtener un mejor producto. Si ustedes buscan en diferentes fuentes hoy en línea del gobierno federal, pueden ver que hay algo que hay ciertos anotaciones en diferentes licitadores en donde les ponen anotaciones sobre cómo este licitador vendió a sobreprecio en este y en este año. Se hubiesen podido comprar tanta más cantidad de productos por el precio en el que fue vendido. Es decir, hay una intención clara de evidenciar a cualquier otro gobierno de prácticas que no sean las más transparentes, que no sean las más claras, en un afán, ¿no? De decir, yo lo estoy haciendo muy bien y el que lo haya hecho diferente, pues lo hizo muy mal. Definitivamente, esta gran licitación, y en general, no nada más esta licitación, ¿no?, sino ya esta idea de los procesos licitatorios a través de este tipo de organismos como la UNOPS, nos llevan a generar ahorros a través de las eficiencias del proceso, porque nos dice que bueno, pues estamos hablando con el gran conocedor de cómo hacer licitaciones públicas de la manera más eficiente, más ordenada, más transparente. Y bueno, pues sería interesante, ¿no?, que ustedes evaluaran si fue para ustedes fácil, si fue para ustedes asequible, si fue para ustedes transparente participar en la licitación a través del portal de la UNOPS, que presentó definitivamente muchas controversias, muchas confusiones
que de una manera no tácita se volvió limitativo y que al día de hoy tiene estos resultados, ¿no? El estado de compra al 27 de julio del 2021, es esto hace un mes, nos dice que hay 1.060 claves compradas de las que emitieron, que las piezas efectivamente compradas son 895 millones, que las piezas entregadas efectivamente son 65 millones, que hay un total contratado de 45.437 millones de pesos, que tiene un ahorro proyectado de 11.880 millones de pesos, que los proveedores que hoy tienen dados de alta son 164 de 7 diferentes países. Entonces, me parece muy importante aquí pausar el total contratado de 45.437 millones de pesos cuando estamos hablando de que el negocio, ¿verdad?, de México es enorme, va en crecimiento y que quizá la cantidad de la contratación contra el ahorro proyectado de cualquier manera se pudiera quedar corto, ¿no? En cuanto a cantidad del total del negocio. Eso es algo que en las siguientes diapositivas voy a tocar más a fondo, ya que me parece importante y hasta cierto punto preocupante que toda la estrategia que nos está diciendo está enfocada a esta gran licitación Insabi UNOPS, la gran estrategia federal, supuestamente está encaminada ahí, pero no necesariamente tendría que ser la gran estrategia de todos los vendedores. Esos son los resultados de la compra de material de curación específicamente, ¿no? El número de claves que hoy han estado compradas, solo es el 55%. Hay un 15.5% de ofertas por arriba del precio máximo de referencia. 86 claves se quedaron sin oferta siquiera, lo cual es solamente un 13%, que no es poco. Hay ciertos vendedores que fueron inhabilitados y sancionados, 8.1%. Las ofertas con documentación técnica incompletas, pues también creo que fueron muy pocas. Quiere decir que aquellos que participaron, participaron debidamente. ¿Qué me quiere decir esto, ¿no? O sea, y esto es creo que lo más importante. Que todavía no se acaba de acabar el tema de la UNOPS, que definitivamente hay bastantes claves que no han sido aún adjudicadas, que aquellos que participaron se pueden dar cuenta que fue una licitación que para ser abierta era bastante cerrada. Era bastante cerrada porque la apuesta económica, la apuesta de penalización por participar sin tener un soporte económico gigante, que se multiplicaba muchas veces por lo que tú querías participar, era enorme, ¿no? O sea, el riesgo de participar por participar, como puede su suceder en otros, en otro tipo de concursos, el riesgo de participar por participar es enorme. O sea, no, para ser abierta, pues se convierte en muy cerrada, ¿no? Si eras una empresa nacional distribuidora, o un branch, ¿no? De una internacional. De una manera legal, perfectamente legal, pero se redondeó esta licitación para que solamente jugadores muy grandes pudieran acceder, ¿no? Definitivamente el tema de las fianzas era privativo, era
verdaderamente privativo, verdaderamente preocupante, al sentido de que se tenía que dar todo por el todo, ¿no? Para un corporativo internacional, el tipo de fianza que pedían, pues les puede doler, pero no los devasta. La fianza para un nacional, que acostumbrado a venderle al gobierno hasta este momento, se convertía en algo devastador y evidentemente las pocas afianzadoras que tenían la autorización para dar este tipo de fianzas, este monto de fianzas, como buenos negociantes, discriminaban y definían muy bien a quién siquiera se detenían a darle una cotización. Entonces, creo que desde el punto de vista México, la licitación UNOPS se convirtió en un gran terror, se convirtió en un indicativo de se me va a acabar el negocio, cambiará el negocio, o sea. Creo que definitivamente la licitación UNOPS dejó una impresión en el mercado mexicano habitual de mucho cuidado, de miedo y respeto a lo que iba a pasar al futuro, ¿no? A nivel internacional, pues creo que generó falsas expectativas, en el sentido de que el fabricante internacional recibió la idea de que tú puedes venderle al gobierno a partir de este momento a través de esta licitación. Tú tienes todas las características para hacerlo. Sin embargo, existía, por definición, una enorme problemática para el internacional que salió posterior a incluso a que se emitiera el proceso licitatorio, ¿no? El gran problema era el siguiente. Los insumos para la salud son insumos que para su venta en el país requieren una autorización previa a su comercialización. Es decir, COFEPRIS. COFEPRIS que al día de hoy acaba de iniciar un programa piloto para resolver un rezago monumental de respuestas de trámites, que en el 2019 parecía que iba a desaparecer. Estuvo parada por meses. Posteriormente ha cambiado de la primera administración, de la nueva administración, a la segunda nueva administración en noviembre del 2020, que entonces en este momento empieza a dar resultados, empieza a resolver rezagos, sin embargo, que ha tenido una problemática administrativa interna importante, que ha tenido que detenerse por meses debido a una pandemia, pero que a la vez ha tenido que dar prioridad a todos los proyectos que estén relacionados con la pandemia. Ese órgano que ha ido, venido, subido, bajado, ese órgano en este momento se convierte clave para un extranjero que le quiere vender al país a través del UNOPS. Una licitación interesante, millonaria. Sin embargo, si yo soy un fabricante en Francia de un insumo para la salud, que sea considerado en México dispositivo médico, que esté sujeto a regulación previa a su importación, es decir, a un registro sanitario, pues yo podía acercarme a la licitación y tengo lo que no tiene esta contraparte nacional, ¿no? El distribuidor. Yo tengo quizá la economía para enfrentar esa licitación en todos los aspectos. Tengo el mejor precio porque soy el fabricante. Sin embargo, vámonos a este detalle. Para yo
ser dueño de un registro, de un registro sanitario en México, de titular de un registro sanitario, debo de contar con un aviso de funcionamiento de responsable sanitario, estar pagando impuestos en el país, es decir, mi licitación pública internacional para que cualquier persona del mundo venga y me venda, también. Porque no cualquier persona del mundo me puede vender. Tiene que tener un supuesto legal esa persona, porque además la licitación de la UNOPS, de una manera general, no específica, pero una manera tan general que hace que yo entre en todos los supuestos. Debes de considerar que para venderme tú debes de haber cumplido todos los supuestos anteriores que correspondan a ese producto. Es decir, tienes que tener un registro sanitario. Entonces, si tú apenas, cuando considerabas como extranjero participar en la licitación, consideraste, bueno, pero ahorita voy a sacar apenas el registro sanitario, bueno, pues te digo que Cofepris no tarda 10 días. No se tarda 10 días y no se tarda 20 y no se tarda 3 meses. Que el nivel de documentación que te exige Cofepris para evaluar un producto, y lo podemos ver en el tiempo que se ha tomado en evaluar y en aprobar vacunas, que quizá en otro momento, en otros países ya han sido aprobadas. Cofepris no acepta aprobaciones de otros países en automático. Cofepris es autoritaria y soberana, como todo nuestro país en general. Es decir, no puedes trabajar bajo el supuesto como extranjero, de que por tener el mejor precio y el power económico para entrar a esa licitación, vas a ganar. Hicieron la licitación, posteriormente se dieron cuenta de todas estas inconsistencias legales que iba a haber. En junio de este año emiten un decreto para permitir que se puedan importar al país insumos y medicamentos que sean para venta gubernamental comprobada, sin registro sanitario, bajo la consigna de que en los siguientes 10 días hábiles se solicite un registro sanitario, lo cual no te exime, por supuesto, de que o el titular va a ser un distribuidor, o vas a tener que haber abierto una compañía en el país para que tú puedas tener un aviso de funcionamiento y ser, por lo tanto, viable para tener un registro sanitario a tu nombre, o que hayas contratado a una compañía especialista en ser titular de registro para que puedas ser titular en tu nombre. Es decir, esta compra de licitación pública internacional, de alguna manera, no puede ser, no puede hacerse para la mayoría de los insumos que se compran, porque hay algunos que por su naturaleza han sido desregulados, no son considerados dispositivos médicos, pero para el resto, y qué es decir, además para los que tienen quizá un volumen más interesante, pues no, o sea, tienes que tener un pie en México previamente para poder verdaderamente participar y ganar. Es importante tener eso en cuenta. Pero además, me parece que no todo el tema del negocio de salud en México está enfocado en el tema quizá más, con más likes, que es la UNOPS, ¿no? La verdad es que, por decirlo de alguna manera, de una manera graciosa, les puedo decir que yo tengo otros datos también. Yo tengo otros datos que nos llevan a un análisis más profundo, ¿no? Sobre, bueno, o sea, me acabas de decir, María Luisa, que me puedo aliar con una compañía internacional, con el fabricante, como ya lo vengo haciendo, para participar en conjunto con este tipo de licitaciones, como la de la UNOPS. Pero más allá de eso, me parece importante irme al detalle del detalle de las compras reales que hasta el día de hoy tenemos a nivel gubernamental. Porque entonces,
Ahí sí vamos a saber a quién venderle, de qué manera venderle, cómo se está llevando a cabo el negocio hoy. Porque si te quedas en la idea del eslogan que nos están vendiendo, pues bueno, te puedes confundir verdaderamente y perder grandes oportunidades de negocio. Simplemente porque no se va a detener el negocio en general de salud en México, si bien a nivel América será el cuarto más importante, después Estados Unidos, después de Brasil, después de Canadá, es el negocio que va a crecer de aquí al 2025 7.1% más, cuando el resto va en un crecimiento normalizado de entre el 3 y el 4. México es un país que específicamente en el tema de dispositivos médicos, de insumos para la salud, tecnología, es un país completamente abierto a la importación. Entonces, el share del mercado puede ser mucho más interesante, especialmente por el detalle de que México no es un país nacionalista específicamente en ese aspecto, específicamente en este negocio, porque si bien somos los grandes fabricantes de la región de dispositivos médicos, no somos fabricantes de tecnología propia, somos fabricantes maquiladores, que últimamente terminamos por importar los productos finales. Eso no sucede en Estados Unidos, eso no sucede en Brasil. Entonces, un mercado más pequeño, últimamente un mercado que puede ser bastante más interesante. Quiero mostrarles estos datos sobre las compras, por ejemplo, Birmex, que es bastante entendible, ¿verdad? Porque las vacunas, asigna el 98% del monto destinado a compras públicas a través de adjudicaciones directas. ¿Se entiende? No, perfectamente se entiende. Al día de hoy, 3.800 millones de pesos han sido gastados sin concurso. El INSABI, que es nuestra bandera. Instituto de Salud para el Bienestar destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas. Esto tiene que ser algo que nos derrumbe la estrategia y la estadística anterior, porque quiere decir que en el 2020 el 75% del monto total del presupuesto del INSABI no fue a través del UNOPS. Fue a través de adjudicaciones directas. SEMAR, Secretaría de Marina, no destinó recursos por licitación pública en el 2020. Adjudicó 1.900 millones de pesos por adjudicación directa, 671 millones por invitación restringida. Secretaría de Función Pública, o sea, esto es algo que estamos viendo a nivel general en esta administración. 8 de cada 10 pesos de lo que adquirió la función pública fue por adjudicación directa y 1 de cada 10 pesos por procesos de licitación pública, me queda el otro peso, pues sea a través de invitaciones de más de 3, invitaciones de menos de 3. Dicomsa adjudicó un 4% por procesos de licitación pública. Y no sé si lo han notado, pero es que la campaña anticorrupción es tan fuerte en diversos niveles gubernamentales que las distintas organizaciones e institutos van depletando sus recursos, van depletando su presupuesto a través de pequeñas compras del día a día, para evitarse el problema de meterse en una auditoría federal por posibles prácticas de corrupción. Entonces, esta bandera anticorrupción ha tenido un efecto. Ha tenido un efecto importante que ha generado al día de hoy, apenas llevamos 2 años y nos faltan otros 3, pero al día de hoy
La estrategia gubernamental nos está llevando a este panorama. Todo eso es adjudicación directa contra eso es licitación pública. Es decir, tenemos algo muy preocupante. Al día de hoy, la excepción es la regla. Las adjudicaciones directas por naturaleza no pueden ser la regla. Sin embargo, en este momento lo están siendo. Me he tomado el tiempo de recolectar y de recabar datos de diferentes fuentes. Compran Instituto Mexicano para la Competencia, que es una asociación civil, el INAI, para que veamos diferentes casos. Diferentes casos que tienen por objetivo, número uno, mostrar simplemente la realidad, los números de lo que en este momento está sucediendo, el por qué, cómo cambiar eso. Es un tema que verdaderamente no me compete, ¿no? Es un tema que son informaciones públicas que definitivamente el gobierno las tiene y que verá si es que quiere cambiarlas, mejorarlas, mantenerlas. Sin embargo, sí nos dan un panorama muy claro sobre el efecto que al día de hoy las decisiones gubernamentales están teniendo en nuestro día a día. Voy a tomar varios panoramas, ¿no? Varias instantáneas, por decirle así, de estas instituciones para que veamos cómo están funcionando. El Hospital General Gea González. En el 2018, el 68% se fue por licitación pública, 19, 82, 2020, 66%, 31% por adjudicación directa, es decir, en números, estas son nuestras compras. Así es como se está moviendo en este momento la compra dentro de uno de los hospitales más importantes de México. Hay una cantidad muy importante de compra a través de adjudicación directa, que si yo no tomo en cuenta, la estoy perdiendo. ¿Qué está comprando? ¿Cómo lo está comprando? Ahí está. O sea, fíjate qué es lo que estás vendiendo y qué no le estás vendiendo al Gea González. Porque si la adjudicación directa o sea, el problema natural de la adjudicación directa, pues es que es un tipo de compra por relacionamiento, ¿no? Entonces, el reto que ahorita vamos a ver claramente se llama eso, se llama relacionamiento. Pero el número es enorme. Es mayor que el de la administración pasada incluso. Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Las compras por adjudicación directa, bueno, del 2019 en comparación con el 18 fueron enormes. Pudiéramos pensar que era natural, de hecho, pues yo no me estoy enfocando en el 19, por el tipo de cambio, ¿no? O sea, no teníamos que hacer cambios importantes, acomodarnos, etcétera. Sin embargo, al día de hoy, la compra a través de adjudicación directa en el Eduardo Lisiaga, en realidad ha crecido. Obviamente, por las cifras, ustedes pueden ver que hay incluso una obviedad en cuanto a cantidad de presupuesto, ¿verdad? O sea, el presupuesto evidentemente es menor y tiene una razón de ser, ¿verdad? La administración pública durante el gobierno de Peña Nieto, esto es también información pública que ustedes pueden obtener en muchos lugares, sobreestimó el ingreso y gastó más de lo que tenía, ¿no? Generando un sobreendeudamiento. Entonces, ha bajado el presupuesto, sin embargo, el presupuesto definitivamente y tu posible share de mercado es enorme aún. Hospital Juárez de México, la adjudicación directa se está yendo al cielo. En porcentaje. En cantidad, como podemos ver, es de llamar la atención que no ha cambiado
de manera sustancial contra el 2018, ¿no? O sea, vamos casi a la par. Secretaría de Salud. Creo que pudiéramos pensar que hay una mejora en cuanto a procedimientos. Se nos está yendo más a licitación pública con unos números de este tamaño. Que cualquier manera aquí lo que está, o sea, el problema sigue siendo la cantidad enorme, ¿no? Que ¿cómo se llama? Que se nos está yendo a adjudicación directa. Es apabullante. Es apabullante definitivamente. El IMSS, lo vemos más medido con estos números, con un aumento en adjudicación directa. Un aumento importante. Y el INSABI, como ya lo había comentado, 75% se fue a adjudicación directa, solo el 25% a través de una licitación pública con estas cifras. Bueno, es hasta difícil de verbalizar el número, ¿no? 1.554, 1.317, 508 millones de pesos. La adjudicación directa en este momento es el gran negocio. Esto es el panorama que necesito dejar en claro. No tiene un juicio de valor. No sé si la adjudicación directa sea mejor o peor, porque como podemos ver, no ha cambiado radicalmente en función de las administraciones pasadas. Por eso me parece importante poner el 2018. O sea, no tiene un juicio de valor, porque puede ser definitivamente que no está supeditado, o sea, no es adjudicación directa es igual a corrupción, no, es que hay que ir más a fondo en el entendimiento. La institución, ¿qué es lo que necesita? ¿De quién lo necesita? Ya sabe que es el proveedor adecuado. Lo que sí me queda claro es que las cifras son muy grandes y no engañan. Si considero y si mi enfoque estaba enteramente hacia la licitación pública internacional de la UNO, pues me están cerrando la llave, pues no. O sea, de hecho hay una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque el sistema de salud es enorme. El sistema de salud en México nos habla de todos esos compradores, ¿no? Insiste, los hospitales preferenciales del gobierno, Salubridad, Insabi. Además, ni siquiera aquí hemos tocado el sector privado que tiene una rentabilidad especial e importante. Estamos hablando de que la complejidad de este país, los presupuestos múltiples que nos llevan a cada uno de los estados, que nos llevan a cada una de las zonas económicas, que definitivamente nos llevan a que dentro de las diferentes zonas económicas tenemos tantísimos compradores, definitivamente nos hace pensar que no te puedes quedar con la idea de que si no tienes las características, como muy poquísimos las pueden tener, de venderle al gobierno a través de la UNOPS, pues no puedes venderle al gobierno. Te vas a perder de mucho si solo te enfocas en ese tipo de licitaciones. La oportunidad, la gran oportunidad, los grandes cambios que estamos viendo en este momento, voy a detener mostrarte mi pantalla para platicar contigo. Definitivamente es que tienes grandes oportunidades en un mercado en crecimiento, en un mercado que es demasiado complejo como para que tu contraparte, tu partner extranjero pueda quitarte, por decirlo de alguna manera, porque ese es como constantemente el gran temor del distribuidor nacional y por eso es que el distribuidor nacional a lo largo de los años ha intentado constantemente
el mantener algún tipo de control a través de ser titulares de los registros sanitarios. La verdad es que hay mecanismos más, más importantes y más interesantes de colaboración mutua que funcionen mejor. Pero lo que sí es importante es toma en cuenta las compras reales del gobierno. Esta es información pública, es información que puedes encontrar en cualquier lugar de transparencia dentro del gobierno. Lo puedes buscar. Si tienes esa especialidad, como es lo común en cualquier distribuidor, de un tipo de hospital, de un tipo de zona geográfica, de un tipo de área económica, investiga a fondo cómo se han estado llevando a cabo las compras, porque tienes toda la oportunidad de tomar parte de esta venta. Eso es todo. Te invito a que, si tienes alguna otra duda, me puedas mandar un mensaje a través de la plataforma de Expomed. Asimismo, te he compartido mis redes. Me puedes buscar también a través de LinkedIn como Luisa Gutiérrez. Y espero que te haya dejado un panorama más abierto, más adecuado, o por lo menos te haya dejado con ciertas preguntas sobre cómo puedes seguir creciendo tu negocio. Te deseo lo mejor. Te invito a que sigas con el programa de Expomed, que definitivamente está lleno de grandes sorpresas, de buenos insights del negocio. Adelante.